Cristo presenta. Vamos a abrir nuestra el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 14. Gloria. Primera de Samuel 14. Versículo 17. Cuando la hayamos encontrado, nos ponemos de piececito y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba y iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así Jehová a Israel aquel día llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche y antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Señor Jesús, hemos dado lectura, Señor, a su palabra. Y esperamos, Señor mío, que sea usted dando este entendimiento para poder, Señor mío, hablar de ella. Porque no hay otro, Señor, en quien podamos confiar, sino solamente en usted. Bendiga, Señor, mis labios, bendiga a mis hermanos, y bendiga a cada uno de los que estamos presentes. Y los que no han podido llegar, Señor, bendígalos usted. Y si vienen a camino, apresúrele sus pasos. Señor, pero bendíganos a nosotros en esta noche. Señor mío, gracias, ponga la savia. Ponga ese alimento, ponga esa miel, Señor mío, sobre mis labios. Bendito Dios,
y bendígalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, hermano, Él nos siga bendiciendo. Amén. Cuando nosotros, hermano, hablamos, hermano, de esta palabra, hermano, hemos venido a la casa del Señor. Amén. A beber de esa agua que es más dulce que la miel. Y al estar reunidos, hermano, en la casa del Señor, a diario, hermano, hay una gran batalla en nuestras vidas. ¿O no está en guerra usted? Estamos en guerra. Y en esa guerra, hermano, lo más esencial, hermano, es poder tomar agua, hermano, comer pancito, para que los soldados, hermano, no se puedan debilitar, hermano, y el agua es la fortaleza, hermano, en el ser humano. Si usted no toma agua, hermano, se dilata, hermano, queda sin fuerza, sus piernas se doblan, hermano, cae en el camino y está a la expensa, hermanos, del enemigo. Pero aquí, hermano, no estamos viendo, hermano, que era el agua, hermano, la que hizo ver, hermano, y abrir la vista de Jonathan y de David, o del peje. Entonces el Señor, hermano, cuando Saúl vio, hermano, la batalla, vio la confusión, hermana, que estaba allá adentro. Hermano, lo único que Saúl quería era la venganza de sus enemigos. No quería otra cosa, solamente vengarse. Y como estaba esa sed de venganza, hermano, juramentó, hermano, de que nadie comería pan, hermano, ni nada llegara a su boca, porque él lo que quería era solamente ver matanza, ver un desastre y ver la venganza, hermano, que estaba en él. Entonces así nos pasa a nosotros muchas veces, hermano, cuando perdimos la visión, cuando perdimos la vista, cuando perdimos esa vista espiritual. Cuando, hermano, no hemos orado, no hemos ayunado, cuando vamos perdiendo la ruta en el camino, hermano, lo único que yo deseo, hermano, es vengarme de mi hermano o de mi enemigo, hacerle daño. Entonces, cuando perdimos esa visión, hermano, el enemigo empieza a trabajar. Porque el hermano no se ha alimentado de ese pan. Y hoy día no estamos hablando de un pan natural. Estamos hablando de este pan, de la palabra del Señor, de la palabra que produce vida. Porque fue lo que el Señor dio allí en el desierto, el maná, para sostener, hermano, a su pueblo en pleno desierto, donde no había agua, no había pan, no había carne. Pero Dios, hermano, permitió que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermano, fuera por el camino más angosto, hermano, para poder ahora tener la oportunidad, hermano, de poder ser un vencedor. Porque cuando hay obstáculos en el camino, hermano, a causa del obstáculo, el soldado, hermano, de una y otra forma, camina con sus codos, de guatita, hermano, como se sea, pero sale adelante, se repone y va a la batalla. ¿Cuántos de los que estamos hoy día en este lugar, hermano, le ha pasado esto, hermano, de haber perdido la fuerza?
porque no se ha alimentado con el pan de Dios, no se ha alimentado con la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, hermano, lo hemos sentido derrotados? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, hermano, no hallábamos qué hacer, hermano, cuando el enemigo, hermano, había puesto la trampa mortal, hermano, y decir nadie coma pan? Bendito sea el Señor. Y cuando usted no se alimenta, cuando usted no come lo necesario, hermano, aún de la palabra del Señor, hermano, su cuerpo anda débil. Las piernas, hermano, no hay fuerzas. No hay fuerzas para orar. No hay fuerzas para cantar. Solamente hay odio en el corazón, porque no está alimentando su alma. En lo terrenal, si no almorzamos, no tomamos once, o no nos tomamos un vaso de agua, hermano, por el camino, hermano, nos desvanecimos y caímos, y muchos de ellos nunca más vuelven al hogar. Así es el Evangelio. Entonces, cuando estaban en lucha, en la pelea, y ve que su pueblo aún, la confusión crecía, hermano, la espada estaba uno contra otro, hermano, lo que dice la Escritura, hermano, entonces Saúl juramentó y dijo, y nadie, nadie come un bocado de pan. Porque lo único que quería él era, hermano, vencer, romper y ganar, hermano, lo que aún él no sabía, que su pueblo, hermano, al no alimentarse, al no comer, hermano, y no poder comer ese pan, hermano, ellos estaban ciegos, estaban confundidos. Entonces, cuando usted no se alimenta, hermano, como corresponde, cualquiera, hermano, lo enreda con sus conversaciones. Cualquiera, hermano, le daña su alma. Cualquiera, hermano, lo desvía del camino. Cualquiera lo lleva para otro lado. Y la Biblia me dice que nosotros, hermano, debemos ser un árbol plantado junto a ríos de agua viva. Como el sauce junto a esa agua que corre, hermano, y brota día a día. El sauce no se seca, permanece verde. Y Dios, hermano, no es un Dios, hermano, que vaya contra el hermano cuando está, hermano, allí en lo correcto, en la palabra del Señor. Porque Dios no quiere hombres, hermanos, que anden de aquí para allá y de allá para acá, sino quiere hombres plantados junto a corriente. Hombres, hermanos, que estén allí plantados donde Dios los tiene, a donde Dios los llamó. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando nosotros andamos así, dice que andamos confundidos. Dice que la espada del pueblo de Israel estaba uno contra otro, hermano, entre ellos mismos. Porque no se habían alimentado. Hermano, puede estar usted 20, 40 años, 50 años en el Evangelio, pero si no ha puesto la palabra como Dios está escrita, hermano, vas a andar confundido. Vas a andar para arriba y para abajo y no vas a hallar qué hacer. Vaya a estar seco y al final, hermano, el hombre puede quedar en el camino botado. Yo no sé si le gusta esta palabra, hermano. Pentecostal de Cristo presenta. Vamos a abrir nuestra el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 14. Gloria. Primera de Samuel 14.
versículo 17. Cuando la hayamos encontrado, nos ponemos de piececito y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba y iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así Jehová a Israel aquel día llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche y antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Señor Jesús, hemos dado lectura, Señor, a su palabra. Y esperamos, Señor mío, que sea usted dando este entendimiento para poder, Señor mío, hablar de ella. Porque no hay otro, Señor, en quien podamos confiar, sino solamente en usted. Bendiga, Señor, mis labios, bendiga a mis hermanos, y bendiga a cada uno de los que estamos presentes. Y los que no han podido llegar, Señor, bendígalos usted. Y si vienen a camino, apresúrele sus pasos. Señor, pero bendíganos a nosotros en esta noche. Señor mío, gracias, ponga la savia, ponga ese alimento, ponga esa miel, Señor mío, sobre mis labios. Bendito Dios, y bendígalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, hermano, Él nos siga bendiciendo. Cuando nosotros, hermano, hablamos, hermano, de esta palabra, hermano, hemos venido a la casa del Señor a beber de esa agua que es más dulce que la miel. Y al estar reunidos, hermano, en la casa del Señor, a diario, hermano, hay una gran batalla en nuestras vidas. ¿O no está en guerra usted? Estamos en guerra. Y en esa guerra, hermano, lo más esencial, hermano, es poder tomar agua, hermano, comer pancito, para que los soldados, hermano, no se puedan debilitar, hermano, y el agua es la fortaleza, hermano, en el ser humano.
Si usted no toma agua, hermano, se dilata, hermano, queda sin fuerza, sus piernas se doblan, hermano, cae en el camino y está a la expensa, hermano, del enemigo. Pero aquí, hermano, no estamos viendo, hermano, que era el agua, hermano, la que hizo ver, hermano, y abrir la vista de Jonathan y de David, o del peje. Entonces el Señor, hermano, cuando Saúl vio, hermano, la batalla, vio la confusión, hermana, que estaba allá adentro, hermano, lo único que Saúl quería era la venganza de sus enemigos. No quería otra cosa, solamente vengarse. Y como estaba esa sed de venganza, hermano, juramentó, hermano, de que nadie comería pan, hermano, ni nada llegara a su boca. Porque él lo que quería era solamente ver matanza, ver un desastre y ver la venganza, hermano, que estaba en él. Entonces así nos pasa a nosotros. Muchas veces, hermano, cuando perdimos la visión, cuando perdimos la vista, cuando perdimos esa vista espiritual, cuando, hermano, no hemos orado, no hemos ayunado, cuando vamos perdiendo la ruta en el camino, hermano, lo único que yo deseo, hermano, es vengarme de mi hermano o de mi enemigo, hacerle daño. Entonces, cuando perdimos esa visión, hermano, el enemigo empieza a trabajar porque el hermano no se ha alimentado de ese pan. Y hoy día no estamos hablando de un pan natural. Estamos hablando de este pan, de la palabra del Señor, de la palabra que produce vida. Porque fue lo que el Señor dio allí en el desierto, el maná, para sostener, hermano, a su pueblo en pleno desierto, o donde no había agua, no había pan, no había carne. Pero Dios, hermano, permitió que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermano, fuera por el camino más angosto, hermano, para poder ahora tener la oportunidad, hermano, de poder ser un vencedor. Porque cuando hay obstáculos en el camino, hermano, a causa del obstáculo, el soldado, hermano, de una y otra forma, camina con sus codos, de guatita, hermano, como se sea, pero sale adelante, se repone y va a la batalla. ¿Cuántos de los que estamos hoy día en este lugar, hermano, le ha pasado esto, hermano, de haber perdido la fuerza? Porque no se ha alimentado con el pan de Dios. No se ha alimentado con la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí, en algún momento, hermano, lo hemos sentido derrotados? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, hermano, no hallábamos qué hacer, hermano, cuando el enemigo, hermano, había puesto la trampa mortal, hermano, y decir, nadie coma pan? Bendito sea el Señor. Y cuando usted no se alimenta, cuando usted no come lo necesario, hermano, aún de la palabra del Señor, hermano, su cuerpo anda débil. Las piernas, hermano, no hay fuerzas. No hay fuerzas para orar. No hay fuerzas para cantar. Solamente hay odio en el corazón. Porque no está alimentando su alma. En lo terrenal, si no almorzamos, no tomamos once, o no nos tomamos un vaso de agua, hermano, por el camino, hermano, nos desvanecimos y caímos, y muchos de ellos nunca más vuelven al hogar. Así es el Evangelio. Entonces, cuando estaban en lucha, en la pelea, y ve que su pueblo aún, la confusión crecía, hermano, la espada estaba uno contra otro,
hermano, lo que dice la Escritura, hermano. Entonces Saúl juramentó y dijo: y nadie, nadie come un bocado de pan. Porque lo único que quería él era, hermano, vencer, romper y ganar, hermano, lo que aún él no sabía, que su pueblo, hermano, al no alimentarse, al no comer, hermano, y no poder comer ese pan, hermano, ellos estaban ciegos, estaban confundidos. Entonces, hermano, usted no se alimenta, hermano, como corresponde. Cualquiera, hermano, lo enreda con sus conversaciones. Cualquiera, hermano, le daña su alma. Cualquiera, hermano, lo desvía del camino. Cualquiera lo lleva para otro lado. Y la Biblia me dice que nosotros, hermano, debemos ser un árbol plantado junto a ríos de agua viva. Como el sauce junto a esa agua que corre, hermano, y brota día a día. El sauce no se seca, permanece verde. Y Dios, hermano, no es un Dios, hermano, que vaya contra el hermano cuando está, hermano, allí en lo correcto, en la palabra del Señor. Porque Dios no quiere hombres, hermanos, que anden de aquí para allá y de allá para acá, sino quiere hombres plantados junto a corriente. Hombres, hermanos, que estén allí plantados donde Dios los tiene, a donde Dios los llamó. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando nosotros andamos así, dice que andamos confundidos. Dice que la espada del pueblo de Israel estaba uno contra otro, hermano, entre ellos mismos. Porque no se habían alimentado. Hermano, puede estar usted 20, 40 años, 50 años en el Evangelio, pero si no ha puesto la palabra como Dios está escrita, hermano, vas a andar confundido. Vas a andar para arriba y para abajo y no vas a hallar qué hacer. Vaya a estar seco y al final, hermano, el hombre puede quedar en el camino botado. Yo no sé si le gusta esta palabra, hermano. Entonces, Saúl fue, no acá, 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa a de Benjamín como la multitud estaba turbada y ya iban de un lugar, de un lado a otro, y era deshecha. Versículo 16. Porque estaban confundidos, iban de un lugar a otro, no hallaban a dónde estar. La iglesia del Señor, hermano, no se debe turbar. La iglesia del Señor debe permanecer, hermano, donde Cristo a ti te llamó, a donde Dios te tiene, hermano, a donde vienes a comer el pan, a donde vienes a orar, vienes a ayunar, a donde vienes a recibir agua viva. ¿Cuántos están débiles? ¿Cuántos están débiles, hermano? Es una buena pregunta. ¿Cuántos están débiles? Hermano, hay muchos que están débiles, andan paralíticos, hermano. Otros, hermano, andan con el bastón espiritual, hermano, de aquí para allá, afirmándose, hermano. Pero Dios quiere hombres, hermano, plantados junto a corriente de agua, que su hoja no caerá. Gloria al Señor. Entonces Saúl dijo a su pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su peje de arma. Faltaba Jonatán y su ayudante. Se habían ido, no estaban ahí en la batalla. Ellos no alcanzaron a escuchar, hermano, la sentencia que había dado Saúl, la maldición que había echado, porque ellos no estaban. Ellos estaban lejos. Y ellos, sin saberlo, hermano, se fueron al bosque. Entraron al bosque, hermano. Y su peje con Jonatán, hermano, dice que vieron miel, hermano, y tomaron su lanza. Y con la punta de la lanza, hermano, tomaron un poco de miel y se la echaron a su boca. Cuando ellos comieron esa miel, hermano, sus ojos automáticamente fueron abiertos. Porque la miel simboliza unción del Señor. La miel significa la unción del Espíritu Santo. Y cuando el hombre se alimenta en lo espiritual, cuando come la palabra del Señor, se somete a la palabra de Dios, no obedece lo que el diablo te está diciendo.
sino que creces, hermano, y empiezas a ver las cosas de otra forma. Porque el Espíritu Santo te aclara la vista, te aclara los sentidos, te aclara los pensamientos. Pero cuando no estás bajo la orden del Espíritu Santo, hermano, vas para donde el viento te lleva. Hermano, Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere una iglesia, hermano, que alabe a Dios en espíritu y en verdad. Dios necesita una iglesia, hermano, que adore a Dios en todo momento. En la flaqueza, en la debilidad. Porque en el camino Dios te va a ir aclarando la vista espiritual. Te va a aclarar la vista, te va a aclarar el cerebro. Y te va a decir, mira cómo va, está mal. Porque Jonatán no escuchó el consejo de Saúl. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que oír una voz extraña. Entonces cuando oímos la voz extraña, hermano, vamos para allá, vamos para acá, te mueven, te confunden, andas confundido. Y el Espíritu de Dios, hermano, no confunde a nadie. El Espíritu de Dios cuando está en el hombre, hermano, allí puede estar caído, puede estar derrotado, puede estar herido, puede estar sangrando, puede estar muriendo, hermano, pero allí el Espíritu Santo te levanta, te restaura y te hace una nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que Cristo es poderoso para levantarte. Gloria al Cordero que vive. Entonces Saúl estaba equivocado. ¿Cuántos de nuestros hermanos están equivocados? Por la ceguera, hermano, por el pleito, por la contienda, hermano, defraudamos a Dios. Le fallamos a Dios y creemos que estamos bien. Cuando nosotros, hermanos, debiéramos oír no la voz del extraño, sino debiéramos de oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando Él, hermano, te habla, cuando Él te guía, hermano, no vas a tropezar, vaya a estar en la agonía, el enemigo te va a hacer tira, hermano, pero allí tú vas a tirar tu mano y le vas a decir, oh Jehová, levántame, Señor, y el Espíritu de Dios va a venir y te va a restaurar, te va a levantar, te va a hacer fuerte y vaya a ser el nombre que un día fuiste. Pues hermano, recién llegaste al Evangelio, no sabíais nada. Pero a medida que fueron pasando los meses, los años, Dios te enseñó a orar, te enseñó a cantar, te enseñó a pedir perdón, hermano, te enseñó a pedir de todo. Hermano, cuando el Espíritu de Dios le levanta, hermano, el hombre debe agarrarse de ahí, de él. Tómame de la mano, Jehová. No me sueltes, Señor. Gloria al Cordero que vive. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos tomados de la mano del Señor? Porque el hombre cuando está tomado del Señor, hermano, lo alto, ni lo bajo, ni el problema, ni la dificultad, ni la calumnia, ni la enfermedad, te deja en el camino, sino que allí caíste, pero allí te levantaste. Gloria al Señor. Porque ellos estaban en guerra contra los filisteos, por eso se turbaron. Cuando Saúl había jurado al pueblo diciéndole que cualquiera que coma pan antes de caer la noche y antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan y estaban debilitados y no veían y estaban débiles. Estaban débiles, caían allí de debilidades. Cuando usted deja de almorzar, de tomar un desayuno, o deja de tomar once, hermano, ¿cómo su cuerpo anda? Anda tiritón. Anda tiritón, hermano, allí. Hermano, que Dios nos bendiga. Hermano, que Dios nos ayude. Porque en esta noche hay pan. Pero no pan, hermano, de ese material, sino que hay pan, palabra de Dios, palabra de vida. Hay palabra, hermano, pan de vida. Que Dios, hermano, bendiga su palabra. Cuando Saúl había dado esa orden, Jonatán y sus pejes de arma no estaban, sino que estaban en el bosque. Así que no habían oído, hermano, esa orden. Y ellos, al llegar al bosque, ven
hermano, y tomaron su lanza y con la punta tomaron miel y sus ojos recobraron la vista porque ellos estaban débiles. ¿Cuánto, hermano, en esta noche, hermano, vienen a buscar ese aceite? ¿Cuánto de los que están presentes, hermano, quieren tomar de esa miel? Hermano, esa miel significa unción. Esa miel significa fortaleza. Esa miel, hermano, abre los ojos del que está ciego. Esa miel abre, hermano, los ojos y hace andar al paralítico. Que Dios, hermano, bendiga a su iglesia. Yo en esta noche quiero tomar de esa miel. Yo quiero, hermano, llegar la lanza hasta allí, tomar esa miel y decirle: Señor, abre mis ojos porque están cegados. ¡Aleluya! Abre mi mente, Señor, porque estoy turbado. Gloria al Señor. El hombre de Dios, hermano, cuando tiene el Espíritu Santo no anda turbado. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando vea el peligro, te vaya a hacer un lado. Gloria al Cordero que vive. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Cuando el pueblo de Dios, los soldados, hermanos, vieron que Jonatán y su peje, hermanos, habían tomado miel y habían recuperado la fuerza y habían abierto sus ojos, ellos también todos fueron al campo a comer de esa miel. Y ahora estaban capacitados, hermano, para ir a pelear. Ahora tenían fuerza contra el enemigo. Ahora estaban, hermano, capacitados y sabían que eran capaces de derrotar al enemigo. Porque el más grande, hermano, estaba con ellos. No oiga la voz del extraño. Una cosa es tener comunión con el hermano, pero no seguir los consejos de ellos, sino seguir los consejos de Jehová Dios. Porque el peor amigo te traiciona. El peor amigo en el camino te traiciona. Te hace daño. Pero en el Señor, hermano, Él no le hace daño a nadie. Sino que quiere, lo único que quiere, hermano, que todos vengamos a un arrepentimiento. Que todos veamos, hermano, esa gloria que nos espera. Hay una gloria allá en los cielos, hermano, que uno pagó el precio, hermano, por rescatarte a ti, por rescatarme a mí. Cuando andábamos perdidos en delito y en pecado, cuando nada valíamos, cuando todos nos despreciaban. Pero este Jesús te apareció en el camino. A lo mejor estaba ahí en el campo, a lo mejor en la carretera, a lo mejor en una micro, a lo mejor en el trabajo, pero allí el Espíritu Santo, hermano, llegó a tu vida, te rescató, te habló y le dijo: ven, hijo mío, porque yo soy tu Dios. Eso fue lo que Dios hizo con usted. ¿A dónde estaba usted, hermano, en otro tiempo? ¿A dónde estaba, hermano? Estaba detrás de una cantina, detrás de una pelota de fútbol, en un estadio, en una fiesta. ¿A dónde estaba? Estaba viendo a los reconeros. Estaba viendo a aquellos artistas, hermano, que cantaban en las calles. Pero hoy día, hermano, nuestros pies no pueden ir allí, sino que ahora nuestros pies se dirigen a la casa de Jehová. ¡Iré! ¡Gloria al Señor! ¿A dónde se dirigen tus pies hoy día? A la casa del Señor iré, porque en la casa de Jehová tengo pan, tengo agua, tengo sed y bebo de esta agua que salta para la vida eterna. Gloria al Señor, venid los sedientos, venid los hambrientos a comer, beber de esta agua. ¿Cuántos están con sed? ¿Cuántos han tenido hambre de palabra del Señor? Acéptala, hermano, esta palabra, porque es palabra del Señor, no es palabra del pastor, es palabra de Dios, hermano, que está establecida y escrita en esta negrita. No es palabra del hombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Y el pueblo, muchas veces el pueblo de Dios toma esa miel, que es la unción de Dios que tiene para ti, y no la quieres tomar. Sabes por qué no estás más en esa guerra. Cuando tú tomas esta unción del Señor, cuando tomas de este yelmo de salud, cuando tú tomas de esta unción de Dios, hermano, no vaya a estar más en guerra. No vaya a pelear más, no vaya a hablar más mal de nadie. Porque tu mente fue esclarecida. Tu boca, hermano, va a hablar lo bueno de Dios. No va a hablar en contra mal de nadie. Tus ojos te van a ver el peligro. Entonces, cuando un pueblo de Dios camina, hermano, en esa dirección, hermano, con toda esa oscuridad, hermano, se van a hacer tira ellos y van a hacer tiras a otros. Y la Biblia me dice a mí: ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños, aquellos que creen en mi nombre. Que Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Que Dios, hermano, nos ayude. ¿Cuánto quieren la bendición del Señor? ¿Cuánto quieren recibir esa bendición que hoy Dios te está ofreciendo? Una bendición de sanidad, una bendición para que veas lo espiritual, para que no ande a oscura. No le haga caso a la voz del otro. Hágale caso a esta voz, porque esta voz es una voz inagotable, hermano, de agua, de vida, para vida, y está en abundancia. Los tristes se van consolados, los enfermos se van sanados. Cuando no tenemos fuerza, hermano, el Señor nos levanta, nos restaura, nos pone de pie. Lloramos a las plantas del Señor y le decimos: gracias, Señor, porque yo venía mal esta noche. Señor, no hallaba qué rumbo tomar, pero tú en esta noche me hablaste, Señor, que debo de tomar el camino correcto. Y Dios te va a levantar de la nada. Amén. Gracias. Ese, hermano, el pastor te capta cuando te vas, hermano, de la iglesia. Y muchas veces el pastor, hermano, a lo mejor te maldice porque tú no tienes conocimiento. Y cuando tú no tienes el conocimiento, es entonces cuando el pastor tiene control sobre ello, por el que quiere enseñarte y tú no te dejas enseñar. ¿Cuántas veces, hermano, el siervo del Señor, hermano, ha tratado de enseñarte el camino correcto? ¿Cuántas veces el siervo de Dios, hermano, te ha visto, hermano, lo que estás haciendo? Pero la palabra del Señor me dice que debo ser el puente para que el otro pase. Pero muchas veces, hermano, no nos queremos dejar enseñar. Que Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Para ser un buen segundo, hermano, para ser un buen evangelista, un buen misionero, un buen pastor, un buen hermano, un buen ayudante. ¿Qué es lo que tiene que ser primero? Ser un buen segundo. Dejarse enseñar, dejarse instruir, dejarse educar. ¿Para qué? Para ser el hombre que tú quieres ser. Porque hay muchos que desean: yo quiero ser evangelista, quiero ser misionero, pero jamás, hermanos, se han sometido a la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Bienaventurado, hermano, el que se deja enseñar. Bienaventurado el que se deja educar. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vamos, hermano, a un arrepentimiento. Dios no lo trajo a usted aquí para condenarlo. Dios lo trajo a usted aquí para enseñarle el verdadero camino. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos, hermano, una gran necesidad, hermano, no solamente espiritual, hermano, sino que tenemos una necesidad de que si un día yo me muero, hermano, tengo que tener la convicción de que el que se va conmigo es Dios.
o yo me voy con Dios. Pero a veces no tenemos esa seguridad. No la tenemos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Porque entre la vida, hermano, también está la muerte. Mi hermano Sánchez, hermano de Santa Sofía, iba saliendo de la iglesia, hermano, y al ladito afuera lo tomó el vehículo, la micro, hermano, lo mató y se lo llevó la muerte. Aleluya. Que Dios, hermano, nos bendiga. Ahora no juega nada, hermano, que lo juegamos con el Señor. Pero si estamos amarrados, estamos enojados, ¿a dónde vamos a ir a parar? Hay un testimonio, hermano, de un evangelista, de un gran evangelista. Hermano, evangelizaba, predicaba, hermano, y era grande, hermano, lo que Dios hacía con él. Pero llegó la arrogancia a su vida. Y a nadie, hermano, le quedaba al porte de él, sino que ya era más grande que todos. Pero ya no quería aceptar los consejos. Pero llegó el minuto, hermano, que vino la muerte por él. Y cuando llegó la muerte, hermano, por esa arrogancia que él tenía, hermano, allí estaba en la una, hermano, y alrededor de la una habían, hermano, demonios por ambos lados, clavando la espada, la lanza, hermano, sobre el ataúd para clavarlo a él. Y él clamaba allí, hermano. Y el Señor le dijo, por tu arrogancia. Pero Señor, si yo soy evangelista, yo soy misionero, Señor. Pero por la arrogancia del corazón, hermano, se pierde una salvación tan grande. Dios bendiga a la iglesia, hermano. Dios, hermano, nos ayude. ¿Sabe usted, hermano, que quizá usted allá estará alguno, más de alguno, hermano, diciendo, bueno, y usted ha perdonado? Hermano, estoy en eso orando al Señor. Saca esto, Señor, porque no lo quiero tener. Esto me hace mal. Señor, si me pilla la muerte en el camino, Señor, me voy al infierno. Que Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Que Dios, hermano, nos ayude. Entonces la arrogancia del hombre lo va a llevar al precipicio. No te va a llegar a ninguna parte. Puedes tener alto conocimiento de la palabra, puedes saber la Biblia, hermano, de tapa a tapa, pero si no hay un respeto a Dios, de nada nos va a servir. De nada. El control de Saúl sobre su ejército lo maldecía, y la astucia que Saúl, que miraba los que peleaban a su lado, nombraba oficial y comandante de su ejército, por eso los maldijo, para que nadie desertara. Eso pasa hoy cuando quieres irte y el pastor se da cuenta de los nombres, los nombra y le da responsabilidad para que no deserten de la iglesia. Bendito Dios. El grave error que el pastor comete. Porque muchas veces el pastor, cuando capta que el hermano quiere vacilar, hermano, ¿qué es lo que hace el pastor? No oró a Dios y nombró al predicador y lo dejó como predicador cuando no había respuesta de parte de Dios. Entonces el error no es desde allá, es del pastor. Porque de repente, por querer tener, hermano, más predicadores, uno nombra, hermano, a un hermano sin haber recibido respuesta de Dios. Aleluya. Cuando Dios, hermano, tiene un hombre escogido, Dios le va a dar testimonio al pastor, le va a dar testimonio a la iglesia, hermano, y le va a dar testimonio a los hermanos, que ese hombre sea un elegido. Entonces, ¿por qué vienen los fracasos? Que Dios, hermano, nos ayude. Entonces muchas veces el siervo del Señor, hermano,
A veces poco falta, hermano, que le ruegue de rodillas. Hoy día no, hermano. Hoy día he dejado la voluntad del Señor, que Él haga lo que Él tiene que hacer. Él sabrá, hermano, cuándo va a traer hombres de vuelta a la casa del Señor. Tengo que conformarme con los que tengo hoy en la casa de Dios. Gloria al Señor. Porque a los que Dios ha tenido aquí, hermano, hay tomado de esa miel. Hay tenido tus ojos abiertos, hermano, y estáis plantados junto a corriente de agua, porque todavía no te has podido mover de aquí. Porque eres hijo de Dios. Eres un elegido. Porque el Evangelio no es por compadrastro. Si mi hijo no tiene mérito, no puedo ponerlo, hermano, porque es mi hijo. Cada uno de nosotros tenemos que tener un mérito. Pero si mi hijo tiene mérito y Dios me da el testimonio, nadie le va a quitar la bendición. Ni a usted tampoco. Que Dios, hermano, nos ayude. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo, hermano, nos está enseñando? ¿Cuánto creen que Dios nos está educando? Porque no es necesario ir a una universidad, hermano, porque esta universidad enseña al analfabeto a aprender a hablar y a expresarse delante de Dios y aún de los hombres. Yo conocí hombres sin letras, hombres que no sabían leer, y el Señor lo hizo encargado de obra. A otro lo hizo pastor por allá por el sur. Y cuando tenía que casar a alguien, había que leerle el manual. Pero daba gusto verlos hablar a ellos. Porque aunque no sabían leer, en ellos había una unción de Dios. Aleluya. Muchas veces creemos que estamos en la iglesia, no vamos por tener un problema.